De 9 a 12. Bueno, un saludo a todo el país y agradecer por la invitación. Bueno, diputado, usted ha adquirido últimamente relevancia, ¿no?, en el aspecto de construcción de opinión pública y bastante incidencia, considero, en mi criterio personal, ahí en la Asamblea Legislativa Plurinacional y, por supuesto, en la construcción de corrientes de opinión en los medios de comunicación. Por eso le hemos invitado para conocer un poquito quién es Rolando Cuellar, a quienes representa y desde cuándo es militante Rolando Cuellar, desde cuándo es militante del Movimiento al Socialismo. Rolando, adelante. Bueno, mi nombre es Rolando Cuellar, pero soy diputado nacional, vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, y estamos 17 años en el Movimiento al Socialismo, pertenezco a la Federación Única de Campesinos del Departamento de Santa Cruz. Bien, diputado Cuellar, hace ya algún tiempo usted es uno de los parlamentarios del MAS, más críticos precisamente al Movimiento al Socialismo, sobre todo en aspectos que han llamado la atención en este último tiempo. Yo estoy recordando usted que está criticando la actitud que han tenido algunos dirigentes masistas, algunas ex autoridades en cuanto a las decisiones electorales, por ejemplo, y otro sinfín de situaciones que van surgiendo día a día. Una de las últimas es lo que ha dicho el ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, y usted ha salido al frente con una respuesta muy dura. ¿Cuál es el concepto que tiene usted de Juan Ramón Quintana en esta circunstancia? ¿Le aporta a su partido o no? Bueno, lo que primeramente nosotros pues rechazamos la opinión del señor Juan Ramón Quintana, porque una persona anormal, una persona que tiene una enfermedad mental, puede comparar a nuestro gobierno nacional del presidente Luis Arce y el hermano David Peralta con el gobierno de García Moreno, que es así un gobierno de facto dictador, que realmente lo compara a nuestro gobierno, que realmente nos ha costado ganar con el 55%. Y él, claro, como estaba en una bajada con aire acondicionado, estaba mirando televisión, y miraba del palco si ganaba o perdía el bar, mientras nosotros en pandemia haciendo campaña, en plena crisis, y bueno, vimos la victoria a nuestro presidente Luis Arce, y ahora como asambleísta, pues nosotros vamos a cuestionar lo que ha hecho el señor Ramón Quintana. Estamos muy molestos. Ya nosotros por escrito hemos solicitado a la Dirección Nacional que está expulsado el señor Ramón Quintana, porque no fue una persona comparar nuestro gobierno constitucional con un gobierno dictador como de García Mesa. Él necesita un psiquiatra, un psicólogo. Una persona normal no puede comparar a nuestro gobierno como decía Mesa. Ahora, diputado Cuellar, en el marco estrictamente, porque he escuchado también algunos criterios de algunos de sus colegas, es decir, parlamentarios del Movimiento al Socialismo, que minimizan esas declaraciones, las declaraciones de Quintana, asegurando que son a título personal y eso no compromete ni tiene absolutamente nada que ver con las decisiones del oficialismo o del gobierno. ¿Qué dice usted al respecto de esto? Bueno, yo respeto la opinión de cada parlamentario del Movimiento al Socialismo, cada persona tiene su criterio como la ve, pero yo tengo la mía y él ahora a nombre del MAS, él no tiene ningún cargo en el gobierno, solamente quiere hacer palestra hablando mal del gobierno. Y nosotros respetamos la opinión de cada diputado, cada senador, pero cada persona tiene su propio criterio. Rolando, no sé si esta postura suya tiene que ver con que usted es de esta línea de la renovación del Movimiento al Socialismo. Hemos visto que sus criterios van en ese sentido. Hemos escuchado además que ha adquirido bastante peso en esa línea de la renovación.
¿quiénes están con usted en esa línea? ¿Y a qué línea pertenecería en este caso Juan Ramón Quintana? ¿Y si hay otros grupos que se identifican al movimiento al socialismo, Rolando? Bueno, nosotros hemos hablado del discurso de renovación. Mire, nosotros, por ejemplo, mi persona está 17 años en el MAS. Hay compañeros con mucha trayectoria que están 20 años, 25 años, cuando ni el MAS era gobierno. Hay compañeros que nunca se le ha dado la oportunidad de que asuman un cargo institucional. Siempre esta vieja roca han puesto invitados, han puesto abogados. Y los fundadores del movimiento socialismo, queremos la renovación, es unidad del movimiento socialismo. La renovación significa oportunidad para los fundadores del MAS que asuman ya cargos institucionales como ministro, viceministro. Lamentablemente la vieja roca, ellos se apoderaron del MAS, se adueñaron, tomaban decisiones de arriba para abajo, ya no coordinaban con las organizaciones sociales, y la base pues ya se cansaron, ¿no? Se cansaron del atropello, del abuso, no había democracia interna, y ahora lo que queremos es renovación, queremos nuevos actores. Esos compañeros que están 18 años en el movimiento al socialismo, y otros hermanos que han fallecido sin asumir un cargo por lo menos de director de una institución pública. Eso es lo que nosotros queremos, oportunidad. Queremos que la renovación se haga en esta región, que el entorno del compañero Evo, todos los exministros, ninguno asuma ningún cargo en esta gestión. Ya cumplieron, ya tienen un desgaste como personas, ya no tienen que ser tomados nunca más en cuenta en el MAS ni en este gobierno. Esa rosca está, no sé, Evo Morales, Juan Ramón Quintana. ¿Quiénes constituyen esa vieja rosca que usted señala? ¿Y de qué lado estaría el presidente Arce? Bueno, lo hemos dicho en varios medios de comunicación. Viene de Álvaro García Linera, Carlos Romero, Juan Ramón Quintana, Arce Taconeta, el ex ministro de Justicia, Sacha Llorén, y todas esas personas que realmente nunca dieron oportunidades a los dirigentes compañeros con trayectoria a que ellos sean nuevos líderes. Ellos más bien se dedicaron a tumbar líderes, se dedicaron a tumbar cuadros que realmente nunca formaron nuevos cuadros, nuevos líderes. Ahora se está inaugurando la escuela de formación de líderes a nombre de nuestro hermano presidente David Cobanza. También muchos sectores quieren renovación, las organizaciones sociales quieren renovación. El 99% de la base del movimiento al socialismo quiere renovación, y el pueblo boliviano también quiere nuevos actores. Diputado Cuellar, varios de los nombres que usted acaba de mencionar, y no es la primera vez que lo ha hecho hace algún tiempo con sus observaciones, en este momento, actualmente y en este instante, están ocupando cargos públicos. Es decir, ¿usted es una golondrina pretendiendo hacer verano simplemente? Yo creo, porque no me he ministro de la anterior gestión, en esta gestión no hay ninguno. Como embajador de Bolivia ante la OEA, hay nombramientos de ese tipo, cargos en empresas públicas y todo aquello. Directamente en el gabinete no, pero sí en cargos públicos. Bueno, estamos hablando de la gestión nacional, ¿no? A mí me gustaría que a Carlos Romero lo manden embajador de Irak, por lo menos. Imagínese, deberían mandarlo fuera del gobierno nacional, que no estén dentro del territorio nacional asumiendo un cargo. Tienen que mandarlo lejos, donde nuestro gobierno haga gestión, y no compartimos nada, ninguna designación, pero respetamos la decisión de nuestro presidente, de nuestro vicepresidente Gaby,
pero la base también van a haber congresos nacionales donde también se va a debatir todo este tema de las designaciones, porque algunos, por ejemplo, los que he mencionado, han sido los cabecillas de la caída de Evo Morales, los hombres que han pertenecido a la derecha. Por ejemplo, hay otros ex ministros que están de embajadores, pero no se han metido, no se han metido a fumar dirigentes, no se han metido a dividir al mundo. Pero lo que le he mencionado son los cabecillas del fracaso del mar. Hablando de los congresos, las reuniones donde se tiene que abordar estas y otras temáticas, es decir, definir el rumbo de aquí en adelante de su partido, del Movimiento al Socialismo, este, como sabemos, se tenía que realizar ya hace varios meses atrás, se lo ha postergado por la pandemia, y tengo entendido que está confirmada la realización del Congreso del MAS los primeros días del mes de agosto, ¿es así? Sí, evidentemente el 4 de agosto en Cochabamba. Ya Santa Cruz tiene su artículo para modificar el estatuto, y me imagino que no, que cada departamento lo tendrá. Han trabajado internamente cada región, pero Santa Cruz ya tiene su postura. ¿Cuál es esa postura, don Rolando Cuellar? Bueno, yo le menciono uno de los artículos, porque son varios artículos, pero el más sobresaliente es que aquellos dirigentes nacionales, dirigentes departamentales, dirigentes seccionales del Movimiento al Socialismo que no respeten ampliados congresos cuando se eligen a los candidatos orgánicamente, van a ser procesados penalmente y encarcelados. No solamente, también expulsados con ignominia, porque realmente no respetan las decisiones de la base. Ya la base está cansada de que cada vez eligen sus candidatos internamente y ponen invitados, ponen dedazos, cambian las listas, y tiene que haber un artículo en el estatuto donde se procese penalmente aquellos divisores, dirigentes nacionales, departamentales y seccionales, para que aprendan a respetar la decisión de la base. Ajá. Diputado Rolando Cuellar, bueno, cuando usted dice que hay que procesar penalmente a aquellas personas, a aquellos dirigentes del Movimiento al Socialismo que no obedecen el mandato de las bases, le voy a dar dos ejemplos. En el Alto, antes de las elecciones de 2019, por ejemplo, en el Alto las organizaciones eligieron a una candidata, ¿no? Apoyaron a la candidata Eva Copa, pero ahí hubo un cambio en la dirección, en la cúpula del Movimiento al Socialismo, y nominó a otra persona. Otro ejemplo, en Cobija, ¿no? Las organizaciones afines al Movimiento al Socialismo, ¿no?, optaron por Richter, pero Richter, pues al ver que no eligieron, es decir, la cúpula no lo eligió, cambió de partido y postuló por otro partido y ganó. ¿Y quién estuvo dirigiendo ese cambio o de nombres? Por ejemplo, fue Evo Morales. ¿Eso significa que también lo van a procesar a Morales? Mire, cada departamento tiene sus particularidades. En la ciudad de La Paz, evidentemente, no se respetó también, ¿no? En el Alto no se respetaron candidaturas. Y ahí hay responsables, dirigentes nacionales, que las organizaciones sociales, la de provincia de La Paz, son ellos los que van a dar su propuesta para modificar el estatuto. Pero esta modificación del estatuto tiene que ser a nivel nacional, ¿no? Porque lamentablemente han habido dirigentes nacionales que han puesto al brazo, han cambiado las listas, y esto no puede quedar así. Está perdido en varias gobernaciones y esto no va a quedar en impunidad. Internamente estos temas se van a tratar con el partido. Bueno, diputado, hace rato usted decía que hay la vieja rosca, en realidad las que identificó usted a varias personas, fueron cabecillas de la caída de Evo Morales. ¿Eso significa que estas personas también deberían ser convocadas, por ejemplo, a la fiscalía en este proceso de investigación que está desarrollando el Ministerio Público? ¿Y quiénes tendrían que ser convocados a la fiscalía, diputado Cuellar?
Mire, el Ministerio Público está haciendo sus investigaciones y todo lo que han estado, pues, ¿no?, en esta gestión, lo que han sido partícipes, porque todos tampoco han sido partícipes, yo creo que se tiene que... Lo que han ocupado cargos altos a nivel del Estado, yo creo que eso también tiene que ver en el Ministerio Público, ¿no? Que investigar. Bien, diputado Cuellar. Pero lo que tienen y manejan la seguridad del Estado. ¿Quién manejaba la seguridad del Estado? El señor Carlos Romero, don Ramón Quintana. Manejaba la seguridad interna y externa del país. Y no puede ser que no sepan sobre el golpe de Estado, una planificación de golpe de Estado, y que hoy ahora aparecen como los salvadores cuando ellos fueron los sacos de más. Es decir, diputado Cuellar, ¿usted cree que inicialmente deberían ser, o prioritariamente, si quiere, deberían ser convocados ante el Ministerio Público Juan Ramón Quintana y Carlos Romero? Claro, tienen que ser convocados porque ellos han tenido que ver la seguridad del Estado, los dos, Ministerio de la Presidencia, Ministerio del Gobierno, manejan la inteligencia, la contrainteligencia, y no es posible que no sepan que venía un golpe de Estado. Ellos tienen que aclarar ante el país por qué no pusieron la alerta máxima de seguridad que tienen todos los gobiernos. Bien, diputado Cuellar, ¿usted no cree que todo lo que está proponiendo en el marco de su libertad, obviamente, dentro de su organización política, todo lo que usted cuestiona, en algún momento no vaya a volcársele en su contra? Voy a ser más específico en la pregunta. ¿Usted no cree que hay gente dentro del MAS que quiere sacarlo a usted, más bien, del movimiento al socialismo? Donde manda capitán no manda marinero. Aquí mandan las bases, mandan las organizaciones sociales, no mandan cuatro locos. ¿Y a qué se refiere con eso? Lo que usted quiere decir entonces no es a título de Rolando Cuellar, de un diputado, sino es el sentimiento de sus bases, ¿eso me quiere decir? Evidentemente, quiero decir que más bien las bases lo van a sacar a estos traidores que han conjugado contra el gobierno de Evo Morales y con la base del movimiento socialismo. Ustedes han visto, hay 37 muertos. Y ustedes creen que Carlos Romero o Ramón Quintana van a arriesgar la vida como lo hacemos nosotros, como lo hacen los dirigentes, los compañeros de base. No lo van a hacer. Ellos van a pelar, como ya nos lo han demostrado. Han pelado a Mojave, han pelado a otro país. Y el señor Carlos Romero, viendo la seguridad del Estado, campeándose como si nada en la ciudad de La Paz. Cuando todos los dirigentes eran procesados, perseguidos, el señor Carlos Romero. Quiere decir que ahí había un contubernio con la señora Yanine Áñez y el señor Arturo Murillo. Bien, doctor Cuellar, para finalizar, ¿usted cree que dentro del movimiento al socialismo hay gente que sigue apostando a la confrontación en Bolivia? ¿Usted tiene ese criterio o no? Bueno, nosotros cuando hemos asumido directamente para reactivar la economía, pero algunos no, de la vieja rosca, quieren confrontar, quieren que sigan convulsionando el país, pero nosotros no vamos a entrar a ese juego. Nosotros vamos a seguir trabajando, reactivando la economía con nuestro presidente Luis Arce, nuestro hermano vicepresidente David Choque Huanca, y no vamos a hacer caso omiso a estas personas que no representan absolutamente a nadie. ¿Cómo se logra, diputado Cuellar, cómo se logra esquivar y no entrar en ese juego? ¿Cuál sería la fórmula? No, lo hemos... Aquí no podemos inventar fórmulas, son cuatro, y eso se tiene que mantener. Acá el movimiento al socialismo ha mostrado una victoria contundente con el 55%, y hemos ganado sin Quintana, hemos ganado sin Romero, hemos ganado sin Álvaro García Linera, hemos ganado sin Sacha Llorente y sin Arce Saconeta.
Esa es la fórmula que nosotros tenemos, es la unidad, y que somos la mayoría de las bases que nosotros sin ellos le hemos demostrado que el MAS va a continuar y no lo necesitan. Más bien ellos son un estorbo en esta gestión. Bien, diputado Rolando Cuellar, le agradecemos la gentileza, los minutos que nos ha brindado esta mañana aquí en Radio Compañera. Que tenga buenos días. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. De 9 a 12.